Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo muy, muy, muy curioso el que hoy os traigo, ya no solo por esta pieza que estáis viendo, que es verdad que es rara, descatalogada, con más de 40 años y muy difícil de conseguir, aunque no tanto, ahora os explicaré por qué, sino lo que creo que le da importancia y curiosidad al vídeo es ese documento que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un documento que tiene más de 50 años y que digamos que gracias a él era la única forma de conseguir en aquel entonces piezas y navajas como esta. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, si queréis ver en profundidad ese cupón y saber toda la historia del marcaje de ballesta, ¿vale? Solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Pero esperad porque tengo que deciros algo muy importante, y es que no sé en qué momento del mes de septiembre estaréis viendo este vídeo, porque antes tengo que subiros y tengo que mostraros la nueva colección mexicana, esas classic mexicanas que ya habéis visto en redes sociales y que tanto, tanto os han gustado. Y aunque no sé cuándo subiré ese vídeo, sí que os digo algo, y es que ya las tenéis a la venta en la web de swissshop.mx, nuestro colaborador del canal en México, y que canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento. Pero ahora, antes de dejaros con el vídeo, tengo que deciros algo más importante todavía, y es que cualquier persona que quiera conseguir una pieza como esta, exactamente igual a esta que tengo en mis manos, podréis hacerlo, como no, a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, porque sí, chicos, han conseguido varias piezas y las tienen a la venta. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca presentaros esta joyita que tengo entre mis manos. Es una Victorinox Fieldmaster, pero no una Fieldmaster cualquiera, porque el logo, el escudo que lleva insertado en la cacha, pocas veces o ninguna lo habréis visto. Como estáis viendo, viene presentada dentro de esta cajita de color rojo que tanto, tanto nos gusta, y fue fabricada entre los años 1978 y 80 del siglo pasado. Sé que os gustan muchísimo este tipo de cajas y de hecho me habéis preguntado muchas veces que si existe información acerca de ellas, que si a través de una cacha podemos saber el año de una navaja. Y la respuesta es no. Victorinox no tiene fechadas las cajas, aunque sí que hay un documento donde salen todas las cajas una al lado de otra y que yo tengo, ¿vale? Pensé en su día en hacerle un vídeo, pero vuelvo a repetir, simplemente veríais todas las cajas una al lado de otra que Victorinox ha ido sacando a lo largo de su historia, pero no habría fechas, por lo que el vídeo quedaría un poquito cojo. Como estáis viendo, la caja es una pasada, pone en varios idiomas navaja suiza o Swiss Army Knife, y poco más que contar. Ah, sí, un detalle muy importante es que la caja no trae referencia por ningún lado. ¿Por qué? Porque estas navajas no salieron a la venta, digamos así. No estuvieron a la venta nunca, por lo tanto no hay una referencia que las distinga de las demás. Ha llegado el momento, chicos, de abrirla y de sacarla de la caja para que la veáis en todo su esplendor. Y lo que más nos llama la atención, cómo no, es el escudo que lleva incrustado en la cacha. Ahí lo estáis viendo y veréis que lleva escrito la palabra Switzerland y una ballesta. ¿Sabéis qué significa la ballesta? La ballesta es algo muy, muy, muy importante en Suiza. Es un símbolo muy, muy importante en Suiza. Si alguno de vosotros conocéis la historia de Suiza, seguramente conozcáis a William Tell o Guillermo Tell y su legendaria, que se me va, y su legendaria ballesta. William Tell probablemente nunca existió, posiblemente nunca existió, pero es un símbolo de justicia y resistencia en toda Suiza. Hoy en día la ballesta en Suiza simboliza principalmente la calidad suiza. Por eso no solamente lo vemos en productos Victorinox, sino que muchas empresas suizas utilizan la ballesta precisamente para lo que os digo, para simbolizar la calidad suiza. Bueno, y seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando, bueno, Marcos, si no tiene referencia y nunca estuvo a la venta, ¿para quién y por qué fue fabricada esta pieza? Bueno, pues se fabricaron para la Asociación del Queso Suizo, para la Switzerland Cheese Association. Algunas se cree que fueron regalos corporativos, como este modelo, el Fieldmaster,
porque existieron más modelos con esta incrustación de la ballesta. Y esos modelos se conseguían a través de un cupón que salía en la revista de la Asociación de Quesos. Ya por aquel entonces, tanto Victorinox como la Asociación de Quesos lo que querían era promocionar sus productos. Y la Asociación de Quesos había sacado una revista en todo Estados Unidos para que la gente consumiese queso suizo. A su vez, en esa colaboración con Victorinox, lo que hacían era fomentar la compra de productos Victorinox. Y de ahí, chicos, y de ahí salió este cupón que estáis viendo, que repito, a mí me ha vuelto loco, y creo que es un documento gráfico que como coleccionista estoy encantado de tener. Vamos a empezar a leerlo y a analizarlo, porque como estáis viendo, en la parte de arriba nos dice «Compre queso suizo de Suiza, Switzerland Suisse», el Emmentaler Premium, y ahorre $14 en una navaja suiza. Eso era con lo que ya nos llamaba la atención. O sea, veíamos el cupón y decíamos, espera, porque gracias a este cupón podemos ahorrar dinero en una navaja suiza, que seguro que por aquel entonces mucha gente quería tener. Switzerland Suisse, suizo de Suiza, digamos así, nada más te da el sabor natural único de los Alpes suizos, y suizo de Suiza es el suizo más popular que pueden comprar. O sea, cómo te metían ahí a calzador el queso. Y luego ya hablaban de la navaja, la Swiss Army Knife, nada más, o sea, nada más es más útil y en ningún otro lugar puedes conseguirla a un precio tan bajo. Compre Switzerland Suisse, suizo de Suiza, y aproveche esta oferta especial. Vea el cupón a continuación. O sea, fijaros cómo nos hacían meternos en el papel, cómo nos hacían querer a toda costa, no sé si el queso, pero conseguir esa navaja suiza. Que algo muy importante y que me llama la atención, como estáis viendo, es que en el dibujo promocional salía una navaja que no tiene configuración, o sea, ese modelo no existe, ¿vale? Y también salía con anilla de U, que en el año que sabemos que fue fabricada esta navaja, ya no había anilla de U, ya que es de los años 60, ¿vale? Como veis, otra cosa que nos llama mucho la atención es ese logo en color azul donde pone Switzerland. O sea, el logo que lleva incrustado la navaja lo tiene el cupón. Y eso ya nos hace que nos explote la cabeza. Y si nos vamos a la parte de abajo, chicos, bueno, vuelvo a repetir, la navaja que sale no existe un modelo con esa configuración a la venta. ¿Lo existía en aquella época? Bueno, yo me he cansado de mirar todos los catálogos de esa época y no he visto ninguno, absolutamente ninguno con esa configuración. En la parte de abajo, que ya sería el cupón, como estáis viendo, pone Special Offert y pone que tenemos que enviarlo y que nos van a cobrar, creo que es 1,50 por lo que sería el envío, los gastos suizos. O sea, los gastos de envío. Y tendríamos que enviarlo a la Swiss Cheese Association, que estaba en la calle que estáis viendo, si es que nos pone hasta la dirección. Pero otra cosa que me explota la cabeza y que me llama muchísimo la atención es los modelos que podíamos elegir, porque teníamos tres modelos a elegir para conseguir nuestra navaja Victorinox. En la parte izquierda vemos cómo hay unos cuadraditos para marcar el modelo que nosotros queríamos. Hacíamos el pago, pagábamos ese 1,50 de más por el envío, lo enviábamos y era la Switzerland Cheese Association quien nos mandaba la navaja, no Victorinox, ¿vale? Ellos habían hecho el encargo a Victorinox, ellos tenían navajas como estas a la venta en sus almacenes y ellos eran los que nos mandaban las navajas. Eso hago bastante hincapié, ¿vale? No era Victorinox. Entonces nosotros marcábamos el modelo que queríamos. Y a la izquierda, como estáis viendo, la primera que sale es la BU, ¿vale? Que era una Classic sin anilla. Costaba 7,50, o sea, bastante menos de lo que costaba en aquella época, y gracias al cupón podíamos conseguirla. En el medio vemos una navaja que parece una Tinker, pero el nombre no consigo descifrarlo. Os digo que he pasado horas mirando este cupón, horas, y no consigo descifrar el nombre que pone debajo del cuadradito. A veces leo Officers, a veces leo C, no sé lo que pone. Lo he ampliado, lo he alejado, lo he abierto con Photoshop, he intentado hacer mil millones de cosas y no consigo saber el nombre que tiene, pero por supuesto no pone Tinker, no pone Spartan. A veces pienso que pone Officer y que es como llamarían a la Victorinox Spartan, ¿vale? La navaja del oficial.
pero no veo que sea un sacacorchos, veo que sea un destornillador Phillips, por lo tanto no tengo ni idea de lo que pone ahí escrito ni del modelo. Y en la parte de abajo pasa otro tanto de lo mismo, y es que la navaja que trae, la navaja que nos enseña que podemos elegir, la tercera navaja, tiene un montón de herramientas, pero ninguna se corresponde con el nombre que pone a la derecha, que parece poner Sportsman. No pone Craftsman, no pone Master Craftsman, o sea, y la configuración de esa navaja tampoco sé a qué modelo de Victorinox puede pertenecer. Así que es algo muy curioso, porque siempre tendremos la duda de lo que realmente, o de los modelos fabricados con este logo, ¿vale? Sabemos que la Bijou, la del medio no sabemos qué es, y la última creo que pone Sportsman, o sea, creo, casi seguro que pone Sportsman, pero en aquel momento no había ningún modelo a la venta llamado Sportsman, así que posiblemente tanto el segundo como el tercer modelo fuesen una configuración especial para esta asociación del queso, y por lo tanto la única manera de conseguirlas era a través de este cupón. Y vuelvo a repetiros que este modelo que tengo entre mis manos es el modelo Fieldmaster. No estaba entre esos tres que se podían conseguir a través del cupón de la revista de la asociación. Entonces diréis, ¿y entonces por qué fue fabricado? Bueno, pues se cree que fue fabricado el modelo Fieldmaster como regalo corporativo, para que la Swiss Cheese Association regalase este modelo entre sus clientes. Y diréis, bueno, ¿y cómo lo has conseguido tú? ¿Y cómo es posible que Gómez lo tenga a la venta? Vuelvo a repetir que a partir del 20 de septiembre podéis encontrar algunas piezas como estas en la web de Cuchillería Gómez. Bueno, pues se dice que la Swiss Cheese Association ha cerrado y que entre sus restos, ¿vale?, alguien encontró una caja con varias de estas piezas y lo que ha hecho es venderlas a varios cuchillerías del mundo. Y una vez que sabemos su historia, sabemos de dónde viene y hemos visto el cupón, vamos ahora a ver las 15 funciones de esta Fieldmaster. Y diréis, bueno, Marcos, 15 funciones, sabiendo de la fecha que más o menos fue fabricada, ¿no debería de tener 14, ya que no tiene gancho multiusos? Sí, pero no, porque tiene una función, digamos, oculta. Así que en realidad, esta Fieldmaster, a pesar de los años que tiene, tiene 15 funciones que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar por la hoja grande. Vamos a ir muy rápido, que ya sabéis que esto me da pereza hasta a mí. Aquí tendríamos la hoja pequeña. Aquí tendríamos la sierra para madera. Recordaros que la Fieldmaster, digamos que es una Hutzmann con destornillador Phillips, ¿vale? Para los que no conocéis este modelo, para que os centréis. Aquí tendríamos las tijeras. Cerramos. Aquí tendríamos el abre botellas con desaislador de cable y destornillador plano grande. Aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Si es que mi cuerpo ya no quiere ni mencionar las funciones, de verdad. Si nos vamos a la parte de atrás, es en las funciones que nos tenemos que fijar para datar esta navaja, ¿vale? Siempre lo digo, la mejor, posiblemente el 90% de los casos, lo mejor que podemos hacer para datar una navaja es, sin ninguna duda, fijarnos en las funciones inferiores. Y aquí tendríamos la primera, el punzón escariador, que como estáis viendo viene sin ojal. Eso ya nos indica que es anterior a 1985. Pero vamos ahora con posiblemente la herramienta más importante de esta Fieldmaster y la que nos da el dato definitivo prácticamente, y es el destornillador Phillips. En este caso, como estáis viendo, es cuadrado, no tiene lima, pero tiene esa función número 15 que os decía, y es, a ver si lo podéis ver ahí, ¿veis que tiene una ranurita? ¿Vale? Es que tiene llave para latas antiguas. Ahí veréis una foto de cómo funciona este sistema, cómo funcionaba, porque realmente ahora no se usa. Bueno, pues esa sería la función número 15, ¿vale? Este destornillador Phillips lo que nos dice es que fue fabricado entre el año 75 y el 80, y es posiblemente, repito, la herramienta más importante a primera vista que nos indica el año de fabricación. De hecho, la persona que consiguió estas piezas y se las vendió a Gómez dice que fue fabricada en el año 78. Sí que podemos aproximarlo y sí que es una fecha casi casi exacta. Vuelvo a repetir, este Phillips lo que nos dice es que fue fabricada entre el año 75 al 78, pero todavía hay una herramienta que nos acerca mucho más a el año de la
la navaja. Y es que nos quedan aún por ver tres herramientas de esta Filmaster. La primera sería las pinzas, son unas pinzas normales. La segunda sería una anilla. Y la tercera, ¿vale?, que es junto con el destornillador Phillips la más importante, la tercera es el palillo. ¿Y el palillo qué nos indica este tipo de palillo? Pues que fue fabricada entre el año 78 y 80. O sea, os explico. El anterior palillo, que era el que era de aluminio, fue fabricado entre el 57 y el 78. Este ya es de plástico, por lo tanto sabemos que este palillo es del 78. Y el destornillador Phillips nos dice que como mucho es del año 80. Por lo tanto, si hacemos números, esta navaja sería de entre el 78, nos lo indica las pinzas, y el 80, que nos lo indica el destornillador Phillips. Bueno, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Filmaster y del cupón que por aquel entonces nos hacía conseguir una bonita navaja Victorinox y exclusiva, porque no olvidemos que el hecho de que lleve incrustado ese escudo de la ballesta la hacía muy, muy exclusiva. Como siempre, recordaros que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Vic Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao!